Ándale. Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizo. Se dejó venir la balacera, raza. Se dejó venir. Macizo está. Estoy cubierto, jefe. Aquí estamos. Raza, eso que está viendo es una ráfaga de arma de fuego. Desconocemos a qué, pero están macizo tirando. Tiene un grito. Señor reportero, váyase por favor, váyase por su seguridad, por favor. Y pues, vamos a... ¡Ya me voy! Está oyendo la tocatera, raza. Querido auditorio, y esto lo estamos viviendo aquí, ahorita en estos instantes. Levanta la mano. Dura la tacatera, raza. Usted puede ver cómo se está. Están parapetados todos. Y pues está macizo, querido auditor. Hoy. Todo eso que está viendo es la balacera, querido auditorio, aquí. En estos momentos, ahorita, todo esto es aquí. Se están oyendo detonaciones de arma de fuego. En mi querido Caborca no pasa nada. ¡Ey! ¡Venga! ¡Atraviesa la otra patrulla aquí! Atraviesa la otra patrulla, le dice. Pues, no tenemos chaleco antibalas, no tenemos casco. Se puede ver. Ahí está la que la ve. Que no le digan, que no le digan. ¡Hay para llevar ahorita! ¡Miren nomás! ¡Muy buenas noches, querido auditorio! Ese es el palo de lluvia. Así nomás. Buenas noches, querida Caborca. Todos los pueblos circunvecinos. Atil, Tutama, Pitiquito, Altar, Sarik, La Reforma, La Y, Sonoita. Y muy buenos días a mis queridos chinos. Nuevamente estamos a través de todas las redes sociales llevándoles a ustedes lo último que ha acontecido. Saludos a todos los de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok. Y pues sobre todo, a usted que me está viendo en vivo, compártale, dele me gusta. Si me quiere poner estrellas, póngame. Si no, no pasa nada. Hoy 21 de diciembre del 2022. A días de la Navidad y no hemos hecho un solo tamal. No he comido tamales. Son más que chingaderas, querido auditorio. Si me quieren invitar, con mucho gusto. Artículo séptimo, el observador, la familia Gelsiev, Dórame. Y hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a la familia de señora Alicia González Ochoa y profesora Hilda Sotelo Zelaya. Pedimos fortaleza y pronta resignación. Descansan en paz, así sea. Recuérdenlo, aparte de las noticias de COVID, vamos a ver que embajador en Perú regresa al país por cuestiones de seguridad. Lo corrieron. Así. Texas despliega agentes de la Guardia Nacional para controlar migrantes. Derrumbe en mina de Taxco deja atrapados a dos. Accidente vehicular entre Santa Ana y Hermosillo. Accidente vehicular para caseta de trincheras. Entregan despensa para estas fiestas y trasladan dos vehículos decomisados de Altar, Sonora.
Claro, por supuesto que la Sedena es la participante número uno. Así nomás, querido auditorio. Y decimos que rápidamente. Ya no pagó. Carnitas del Mayo. Sí, por la de Alberto Sotelo entre calle 8 y 9. Recuérdelo. Está a su disposición toda la semana. Renta de sanitarios portátiles para obras de construcción, fiestas particulares, más servicios industriales de Caborca. Recuérdelo con el Chilito al 637-935-1370. Baratocho. Antes, Baratenis, con más de 2,000 pares de tenis, se ubican por la cuarta entre Quirós y Mora y Alberto Sotelo. Toda la semana. Y Llantera Angulo, donde es un placer ir a comprar llantas. Por la X e Y, de lunes a domingo abre. El Güero Angulo los espera con puras marcas nice, autorizadas. O márcale al 637-137-0306. Víctor se encuentra ahí por la T, entre 7 y 8. Es innovación en carpintería, al 637-124-7962. Y nos vamos, que es Dulcería Las Torres, en la colonia Santa Cecilia, por la calle 31. Mario Raúl González González los espera. Carnicería Garibay, con Ramiro y Lorena Garibay, por la cuarta y avenida O. Recuerda, pon tu cita para tu pachanga al 637-105-0677. Y nos vamos. Y decimos que, recuerde, mandamos un saludo rápidamente. Primero tomamos coffee. Aparicio Moyona hasta Yuma, Arizona. Claro que sí, le mandamos un saludote. A Charlene Rodríguez, buenas noches. Ovidio Guzmán, web. Ovidio, mira. Vámonos, señor jefe. Le mando un saludote, ¿no? Y saludan a su pa. Damián Jaciel Martínez Repalda, saludos, mi chapo. Necesito hablar contigo, a ver cómo, si le gustaron a tu mamá lo que te mandé. Joana Vázquez, web. Y pues algo bien. Chapo, repórtate. Ahorita que se acabe el programa, porque eres capaz de marcarme ahorita. Nos vamos a nivel mundial, que hubo 1,000,000 de nuevos casos de COVID. Tenemos confirmados 655,145,820. 2,000 defunciones nada más, dando un total de 6,671,946. Y nos vamos, que el San Pedro Canicio es el santoral de ahora. Este santo llamado el segundo evangelizador de Alemania es venerado como uno de los creadores de la prensa católica y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas. Nació en Nimega, Holanda, en 1521. Fíjense, a los 19 años consiguió la licenciatura en teología. Y para complacer a su padre se dedicó a especializarse en abogacía. Tras realizar algunos ejercicios espirituales se entusiasmó la vida religiosa. Hizo votos a juramentos de permanecer siempre casto. Y prometió a Dios hacerse jesuita. Fue admitido en la comunidad dedicado a la oración, el estudio, la meditación y la ayuda a los pobres. Fue muy creativo y amable con las personas que le discutía, pero tremendo e incisivo contra los errores de los protestantes. Por muchas ciudades de Alemania fue fundando colegios católicos para formar religiosamente a los alumnos. Además ayudó a fundar numerosos seminarios para la formación de los futuros sacerdotes. Alemania, después de San Pedro Canicio, era más católico. San Pedro Canicio se dio cuenta del inmenso bien que hacen las buenas lecturas. Se propuso formar una asociación de escritores católicos. Algo bello para el camello, raza. Así nomás.
Y nos vamos, ¿qué? Raúl Martínez Sense, Inca Seguridad Industrial de Caborca. ¿Por dónde? Por la calle 13 de Julio entre Obregón y Cuarta. Márcale al 637-37-211-28. Y tacos y quesabirrias, quillos, litros y medios litros, recuérdenlo. El quisote lleva las quesabirrias a tu casa, a tu pachanga. Márcale al 631-112-12 o al 637-113-93-91. Y Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera tiene muchísimos motores, le están llegando. Recuérdenlo, márcale al 637-37-656-86 o al 637-108-99-28. Se encuentra por la calle 34 y avenida Santa Lourdes en la colonia Palo Verde. Algo bien. Farmacias similares del Dr. Simi, calle 7, avenida N, calle 1 avenida O y cuarta entre calle L. Le mandamos un saludo a Ángel Mata, el bochero. Su hijo el Beto y el Juan Carlos pues trajeron segunda, así que ya saben, si quieren ir a comprarle o márcale al 637-104-3436. Y Fox, el arte de vestir, recuérdenlo, tiene los mejores pantalones en 200 pesos, está rifando como loco. Tosho, tisho y tacho ahí en esa tienda, algo bien. Vaya tienda Fox por la Quirós y Mora, Sotelo y calle 8. Ahí mismo rentas la hormiga, los remolques, brincolines, lo que tú quieras. Así nomás. Y nos vamos saludando a Tito Rodríguez, el carrocero más chaca. Chequenlo, líquenlo y califíquenlo. ¿Algo bien? Por la 9 entre J y K. Y nos vamos. ¿Qué? No hay solista. Solsticio de invierno. El 21 de diciembre entra el invierno en el hemisferio norte. En el denominado solsticio de invierno, pero no en todos los lugares del mundo se celebra en la misma fecha. En los países del hemisferio norte, el solsticio de invierno tiene lugar el 20 y el 23 de diciembre de cada año. En términos solsticio se deriva del latín solstitium, que significa el sol se detiene. Los solsticios ocurren debido a que la Tierra gira alrededor del Sol, inclinando unos 23,5 grados sobre su eje. En el hemisferio norte, el solsticio de invierno tendrá lugar el día 21 de diciembre del 2022 a las 22:47 horas UTC, representando el día más corto del año y la noche más larga. A partir de esa fecha, los días se alargarán paulatinamente. No, hombre, si mis chamacos son risueños para dormir y lo haciéndoles cosquillas. Lupita, hasta el otro día te veo. Y pues, cacho para el caballo, güey. Esta vez fue gacho para el canciller. Sí. El canciller mexicano pide al embajador de Perú regresar al país por cuestiones de seguridad. Así la cancillera. Después de que el gobierno de Perú declarara persona no grata a Pablo Monroy Conesa, embajador de México en Lima, la cancillería mexicana anunció que ya tomó nota de dicha situación. Por medio de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que pidió al embajador regresar a México para resguardar su seguridad e integridad física. La dependencia explicó que la primera secretaria, Carla Tatiana Ornella Loera, actual jefa de la Cancillería de la Misión, quedará a cargo de la embajada de México en Perú, con el objetivo de que la representación mexicana siga operando con normalidad. Pues ya vea usted, algo hizo. El gobierno peruano declaró este martes persona no grata al embajador mexicano en Lima
Pablo Monroy y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la injerencia que considera que han hecho las altas autoridades a la nación norteamericana. Algo gallo. Para el gabacho. Algo bello para Perú. Y nos vamos que Texas despliega 400 agentes de la Guardia Nacional para controlar flujo de migrantes. Así nomás, la Guardia Nacional de Texas en Estados Unidos desplegó 400 militares y vehículos blindados en la frontera con Ciudad Juárez y Chihuahua para impedir que indocumentados crucen el río Bravo y soliciten asilo. Así nomás. Qué buen café. En un comunicado, el Departamento Militar de Texas informó que buscan combatir el nivel récord de inmigración ilegal y actividad delictiva transnacional. En el lado mexicano de la frontera, el alcalde de la ciudad Juárez Cruz Pérez Cuellar calificó como exceso la presencia de tanques y las barricadas con el alambre de púas en el borde del río Bravo, al mismo tiempo que ofreció habilitarán los espacios que sean necesarios en los albergues para alojar a los extranjeros. Pues algo bien. Y decimos que Cell City, pregúntele a Josh, Lupita y Yancy por las refacciones de accesorios que tienen ahí a su disposición. ¿Por dónde? Por la N entre 7 y 8. Y díganle que van de parte mía a ver qué es cuánto le hace. Al 637-690-0640. Gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina. Primera y Avenida S, cuenta con abarrotes. Algo bien, algo bello. Recuérdenlo, cáiganle. Y Pizza House, calidad y sabor casero con Cristina. Márcale al 637-134-7725. O al 637-690-5378. Atravesando la carretera internacional por el bulevar Aviación. Y nos vamos que la Isla Restaurant, Avenida C entre 9 y 10. Cielo, mar y tierra, recuérdalo. La Isla, Lili Isla le tiene hamburguesas, pollo, pescado, lo que usted quiera. Al 637-37-211-43. Algo bien. Está haciendo frío, raza. Y mi óptica, la alegría de ver bien. Recuerde, con Alejandra Alegría tiene a su disposición los mejores lentes a $2.90 por la calle 10 y avenida M, local 3. Al 637-100-64-68. Algo bello. Y nos vamos y decimos, ¿qué? ¿Qué pasó? Tengo mucho frío. Hasta que tienes algo. Vamos a poner el palo de lluvia. Este me lo traje. Algo bien. Alba González, buenas noches. Desde Portland, Oregon. Felices fiestas. Hasta mi caborca, gracias Alma. Y saludos a Moyón, saludos al Mario. Estoy, ahí me mandaron algo de la huerta, verás, chequenlo. Ya lo puse. ¿Qué pasó? Se perdió un viejito. Oh my god. Y decimos que derrumben una mina de Taxco, deja atrapados a dos trabajadores. Desgraciadamente, ahí en Taxco localizan a la comunidad Teocalco. En Taxco, Guerrero, en la región norte, se registró un derrumbe el cual dejó atrapados a dos personas, reveló la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero. En un informe de la dependencia dio a conocer que cerca de las 13:30 horas personal de Protección Civil del estado de Taxco trabajó en el rescate, pero no más, no. El reporte señala que realizaron labores de rescate con el apoyo de máquinas pesadas en la remoción del material petreo, pero para poder sustraer a los dos trabajadores atrapados en la mina de harina. La dependencia no informó sobre el estado de salud de las dos personas atrapadas ni tampoco
si se trata de trabajadores de la mina. Accidente vehicular entre Santana y Hermosillo. Me reportó el licenciado Cruz muy temprano, que siendo aproximadamente las 8:30, él iba pasando por la carretera tramo Santana, Caburca, en el kilómetro 97, cuando un accidente quedó inhabilitado un carril. Vamos a ver el video, algo triste. Muy buenos días, querido auditorio. Nos reportan muchos vehículos en la carretera, muchos viajeros, muchos paisanos. Bienvenidos a México. Así nomás. Aquí no pasa nada. Mucho reporte policiaco. Así que cálmense para los policías que están en la carretera. No estén cruzando la raza, la neta del planeta. Kilómetro 97, carretera Santa Ana Hermosillo. Bonito. Hay un accidente. Extreme precauciones, un solo carril está chambeando. Hay unas colotas. Así nomás. Algo gacho para el gabacho. Se acostó un trailer Kingwood color oro que llevaba a ser un tejabán. Llevaba material, llevaba vigas. No se reportan lesionados, nomás daños considerables en la estructura de la carretera, en los durmientes. Extreme precauciones. Recuérdelo, es Navidad y el único que resucitó es Jesús. Tómense el rollo, anden con cuidado, Dios me los bendiga. Y aquí no pasa nada ni va a pasar. Auditorio, carretera Santana, alta trincheras, pues, siendo aproximadamente las 19 horas, nos reportan que pasando la caseta se voltea un vehículo sedán modelo reciente. Aproximadamente el suceso no llegó nunca a la Guardia Nacional Camino. Es una vergüenza. Ahora que cambiaron a los de la Guardia Nacional Caminos que nos tocó, la neta del planeta, raza, dejan mucho que decir estos vatos, ¿eh? Antes me acuerdo que los encargados andaban en chinga. Hoy hasta la Policía Estatal de Seguridad Pública la anda haciendo de Federal de Caminos. Para muestra, váyase al kilómetro 104. Pero esa es otra historia. Ahí están las gráficas donde queda el carro zapeta para arriba y hay varios lesionados. Es todos los datos que tenemos. Y pues extreme precauciones, recuérdelo, hay mucha gente en la carretera, muchos vehículos, y no queremos que pasen algún daño. Entregan despensado para estas fiestas con el fin de ofrecer apoyo, felices y fiestas a las familias caborquenses. El equipo de desarrollo social bajo la instrucción de nuestro presidente municipal, el cubano Mier, sí, Abraham, visitaron varios colonias de nuestro municipio, el área rural de Caborca, y fueron nada más ni nada menos que 750 bolsas de dulces, 15 piñatas y 50 despensas, las que entregaron a las familias de Caborca para que celebren esta Navidad. Como cada año, el equipo DIF 21-24 se unieron durante los próximos días a estar entregando, ofreciendo cenas navideñas, cobijas, despensas, que serán entregadas a quienes más lo necesitan. Y nos dimos a la tarea de acudir un reporte ciudadano que trasladaban dos vehículos decomisados desde Altazona, de la ciudad de los Bárbaros. Así es, siendo aproximadamente las 18 horas, Gruastón, con dos vehículos remolcando desde Altar, que era un Kia blanco y una Cherokee. Kia blanco con placas Coca Golfo Eco quinto, segundo, cuarto negativo, y una Cherokee negra, placas
Whiskey Fox Tango, sexto, primero, noveno, cuarto. Vamos a ver el video. Raza, querido auditorio, va llegando con esta Cherokee negra y una Kia blanca del lado del Sásabe, donde se dio la persecución, al lado del Sásabe, en Altar, la salida del Sásabe, allá atrás de la gasolinera. Hay que las dejaron tiradas. Algo bien, algo bello. Pues es el momento, el resultado. Está presentando Sedena en el lugar. Viene custodiado por dos unidades de Sedena y uno de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Al momento es lo que les puedo informar. Trae unos reportes. No, no sé si traigan reporte. Pero está en placa de California y otro de Sonora. La Cherokee negra trae placas de aquí de Sonora. Y la Kia trae placas de California. Están los elementos del ejército. Estamos pendientes. Recuerde que Pescadería El Delfín en Capor, Cancelaría. Y Anel García Gómez lo espera por calle 11 y Avenida G. Y donde se fabrican los mejores muebles del desierto. Para Estados Unidos, México y Canadá, Rubén Parado lo atiende personalmente al 637-132-9544. Algo bien. Recuerde que Asadero El Herradero con el Chuco lo espera al 637-690-2515. Y el Manuel, su hermano, su carnal, tiene salsa, machaca, carne seca, chorizo, algo bien, al 637-140-46. Y recuerden lo que Lagunas Fest Gilbert, entrega rápida y segura al 637-124-45-92. De 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Laguna, ¿qué es aquí? No le entiendo esta letra, verás. Es la hija del señor Laguna. Lagunas Fast Delivery. Lagunas Fast Delivery, como viene del gabacho la morra. Pues ya saben, ahí está a su disposición. Algo bien, algo bello para el camello. Y Pro Audio con el Cholo. Le mandamos saludos al Cholo y al Javiercito por la calle 16 de Avenida, que lo están esperando al 637-106-5409. Un saludo al Cholo, me arregló el tablero y quedó nuevecito. Algo bien. Recuerden que estamos con... Hoy cumpleaños Jorge Moloncín Centrali y su compañero Eudocio Cruz Méndez. Ah, no, ese no es cumpleañero. Jesús María Pino, hoy cumpleaños. Ana Astrid Hurtado Amavisca. Roberto Ibarra Estrada. Yasmin Yaneta Cuña Rizón. Hilda Yocasta León Atondo. Dora Idalia Beltrán Castañón. Juan Carlos Pérez Lizarra, Oliver Pompa Morales, María Isabel Ramírez Rentería, Francisco Antonio Robles Bracamontes, Jorge Carlos Castañón Grijalva, Ramón Casabia, Francisco Real Duarte y Lourdes López Alegría. Mañana cumple años un querido pariente que tengo, el Tatano Vanegas. Albertano Vanegas, así nomás. Norman López Armenta, cumpleaños. Alan Faz, profesora Francisca Ortiz Pino, Ricardo Valdés Herrera, Gloria Estefanía Murrieta Sánchez, Carlos Alberto, Nicole Reina y Jesús Armando Parra Reina. Son los cumpleaños de mañana. Y nos vamos, ¿qué? Pues estamos tristes porque ya nos vamos. El palo de lluvia. Recuérdenlo. Gracias a todo el auditorio por verme en vivo. Gracias, Diosito, por permanecer. Por
hacerme el favor de permanecer aquí para que pues poder transmitir gracias a mi familia que me ayuda, mi puchuguito, a la bendición, al Rojo y al Junior. Recuérdenlo. Gracias por compartir todo lo que hacemos. Yo soy Federico Hans Agencia Manegas desde mi mieritito Caborca, desde la cocina de la casa para el mundo entero. Pidan por mi familia, nosotros pedimos por la de ustedes. Y pues lo único que me resta decirles que si va a salir, salga bien abrigado. Que pasen muy buenas noches. Y recuerden, en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, pues nosotros le vamos a informar. Así nomás. Ahí estamos. André. Todo bien, aquí estoy con el güero. Sale. Yo te estoy protegiendo, dile. Yo te estoy protegiendo. Y pues, ¿cómo lo estás viendo, Hernán? No, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. Este es uno de los que quedó en el fuego cruzado en el Jeep blanco. Es mi primo, es Hernán. En medio del tiroteo. En medio del tiroteo quedaste. Puras armas grandes están tronando aquí. Macizo. Muy chingón. Muy chingón está. Muy peligroso. A todo el auditorio. No vengan, no se crucen. Nosotros, pasen por aquí. Nosotros porque de casualidad, pero no pasen por aquí. Ya está viendo usted, querido auditorio, las indicaciones de una persona que se está efectuando una tremenda balacera. Óiganlo.